Hay algo que a mí me, me rechina profundamente, yo te lo he escuchado porque me interesa que lo profundices. Hace pocas horas apareció este muerto, se dice que se suicidó el asesino de Brisa. Estamos hablando de una chiquita. Y todo lo que generó Brisa en todas las chiquitas que lamentablemente de una manera este, sí, tan sí, este, triste, tan triste han perdido la vida. Es verdad que con la situación actual que tenemos... Una pena que puede llegar a ser de 45 años, buscando los vericuetos y la forma de esto de alguna manera que estabas explicando, a los 15 años, quien asesinó a una niña en este caso, puede llegar a pedir la libertad. Sí, es verdad. Y la calle la puede ganar antes. Antes, antes de los 15 antes, años. Antes de los 15 de la, la calle. ¿Te explico el procedimiento? Sí. Mira. Eh, la pena, porque ahora se reactivaron lo que llaman las medidas de seguridad. La pena mayor que tiene nuestro código son 30 años. Esa es la pena mayor Máximo. que le podés Ahí, poner. Claro. A mí me parece bien. A mí me parece. Es decir, yo soy el mano duro y sin embargo esa pena yo no quiero subirla. Uh -huh. A ver si se entiende. Lo que quiero es que se cumpla. Te, se cumpla? te voy a adelantar. Claro. Pará. 30 años de pena. Y a su vez se le puede poner 15 años más de medidas eliminativas. La medida eliminativa, que se discute mucho desde el punto de vista teórico, porque no es una pena, de todas formas a mí me parece bien que exista, porque cuando la persona no muestra signos de rehabilitación, le seguís con la medida eliminativa. En teoría 45. Y vos decís, aplaudís, decís, bien, 45, el individuo vive. Las dos, par las dos terceras partes de su vida en prisión. Bueno, ahora vienen los vericuetos. Los vericuetos se llaman así: libertad anticipada. A los dos tercios de la pena, el individuo puede solicitar la libertad anticipada. Como la pena no son 45, sino que la pena son 30, porque la condena es el máximo de 30, uh -huh. dos tercios de la pena son te dan 20, 20 años. Claro. Entonces, el individuo, en principio, puede pedir la libertad a los 20. Pero sucede que acá es combo más combo más combo más combo. A eso se le suma que el individuo puede reducir, como Goncalves, la pena por trabajo o por estudio. Entonces, el asesino de brisa se ponía a estudiar y obtenía reducir la tercera parte de la pena, y ahí podés andar en los. Hay que hacer cálculos mm. matemáticos porque son números móviles, no sí, es fácil sí. el cálculo. Podés andar de repente en los 15, 14, 16 años. Pero se puede pedir las salidas transitorias en un cálculo. Grosero que se puede hacer o estimativo de cuál va a ser el monto de la pena que va a recaer y a partir del tercio de ese monto ya la persona puede empezar a pedir las salidas transitorias. Entonces de repente, mucho antes de los 14, la persona podría empezar a pedir las salidas transitorias. A todo lo que te digo, los que están en contra de mi posición te dicen así y tienen razón. No necesariamente el juez se la va a dar. El tipo la puede empezar a pedir, no se la tienen por qué obligatoriamente uh -huh. dar. Estamos de acuerdo, pero qué te estoy contando de los otros institutos claro. y de cómo trabajan mis colegas claro. con la benignidad que trabajan. Claro. El juez que dentro de 15 años y siempre digo lo mismo, capaz que no ingresó todavía al poder judicial, está todavía, es estudiante, está estudiante, claro. está. dentro de 15 años con la benignidad que vamos embajada con la benignidad, capaz que dentro de 15 años imponerle una pena de un mes a una persona uh -huh. se considera un sacrilegio, claro. yo qué sé, claro. en esta locura en que estamos. De... Entonces. Entonces, qué sé yo, dentro de 15 años si se la van a dar o no se la van a dar. ¿Cómo vamos? Con las benignidades, benignidades, pobrecito, lo mínimo en prisión, bajemos los, los números de los presos, con ese sistema con el que vamos. Ah, mi previsión es que ese tipo va a zafar mucho antes. Goncalves, con toda la mala prensa que tuvo, zafó mucho antes. Claro, claro, Goncalves, sí, claro. que fueron tres homicidios. Y por eso te digo... Redujo un homicidio, para hablar muy groseramente. Yo no estoy hablando aquí para los exquisitos de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad ni de la Dinera Católica. Estoy hablando para que la gente entienda. Groseramente, si de 30 te bajaron a 21, 22 y redujiste una muerte. Claro, ¿Y, ¿Y dónde claro. tenés el derecho a reducir una muerte? ¿Dónde, ¿Dónde el Estado, pará, déjame la, la siguiente. ¿Por qué el Estado puede perdonar? ¿Por qué el Estado puede perdonar la multa? Anda a pedir a la Intendencia que te la perdone. Minga. Uh -huh. Te la van a cobrar hasta su último pesito. Ahora, delito, es un poquito más fuerte un delito que tener un coche mal estacionado. Digo yo, parece claro. un poquito más fuerte. El delito te lo perdona, la multa no te la perdona. ¿Estamos locos? Absolutamente, lo absolutamente.